¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros, Alianzas por la Paz. Y el día de hoy quiero decirte que estamos de plácemes porque estamos en una institución verdaderamente importante, el Instituto Politécnico Nacional. Estamos transmitiendo el día de hoy desde sus instalaciones a través de la 25 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y el día de hoy queremos aprovechar una vez más para dar las gracias a The Heads Media a través de don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. Creemos que este esfuerzo, junto con la CONACYT, pues bueno, va a rendir grandes frutos en esta ocasión. Y pues bueno, quería hoy compartirte que el tema de hoy va a ser sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque además también para nuestros amigos de Facebook que estamos iniciando, estamos en la 25 semana de Ciencia y Tecnología que organiza el CONACYT desde las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, también gracias a ustedes. Y pues bueno, el día de hoy quería compartirte que vamos a tratar el tema acerca de la violencia contra las mujeres. Fíjate que quiero compartirte que el día de ayer fue el aniversario, uno de los aniversarios más a nivel mundial de el Día Mundial contra la Violencia, de la Violencia contra las Mujeres en ese sentido. Y pues bueno, ya que estamos en una semana verdaderamente interesante sobre ciencia y tecnología, déjame decirte que es verdaderamente alarmante observar cómo muchas veces la tecnología ha impulsado la violencia contra las mujeres. ¿Y cómo sucede esto? Pues bueno, seguramente has de estar enterado que cada vez es más fuerte que se dé en distintos espacios, en distintos momentos, en distintas transmisiones, o toda una serie de videos que se desarrollan a través de nuevas tecnologías en la cual se observan obsesiones, expresiones de violencia contra la mujer. Es verdaderamente importante destacar que como el uso de nuevas tecnologías, la cámara que estamos viendo, el celular que nos está apuntando en este momento, muchas veces pueden ser objeto o instrumento para impulsar el tema de la violencia contra las mujeres. Déjame decirte que cada vez son más fuertes en ese sentido a través de ya sea películas, ya sea cómics en ese sentido o ya sea películas a través del dibujo hentai en el cual se visualiza una agresión directa, palpable, constante en contra de las mujeres y ni se diga aquella que se genera de tipo sexual en ese sentido. Pues bien, este es un problema que cada vez va creciendo y ni se diga a través precisamente de un espacio como lo que sería el Instituto Politécnico Nacional u otras universidades. Verdaderamente, a través de la tecnología, cómo muchas veces este instrumento que pudiendo ser agarrado o utilizado para mandar programas, hacer versiones, utilizar los medios de redes sociales para ir en contra de la violencia contra las mujeres, muchas veces son utilizados para subir verdaderamente espacios, momentos en los cuales se agrede a las mujeres. Quiero ponerte un ejemplo que se me hace sumamente importante y que hoy te lo quiero compartir. Resulta que cada vez es más constante, si tú agarras y googleas, te voy a poner un ejemplo, no sé, estudiantes de secundaria
o estudiantes secundaria, te vas a encontrar un sinnúmero de videos que lo único que te arrojan son peleas de chicos de secundaria, imagínate. A nivel de la universidad, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Recordarás esta manifestación que se hizo por parte de un grupo estudiantil, en la cual fue en Ciudad Universitaria, que se unieron muchos estudiantes de distintas facultades y que terminó verdaderamente en violencia. No podemos olvidar también que son muchos los casos en los cuales, sobre todo, chicas del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, de la UNAM, de otro tipo de instituciones, ya sea públicas o privadas, que también sufren de la violencia constante. Y hay que recordar un dato bien importante. La violencia contra la mujer no solamente tiene que ser física o sexual, puede ser psicológica, puede ser un amedrentamiento de manera constante. Y te lo pongo tan simple. ¿Cuántas veces hay chicas que tienen que cambiar su ruta porque en el lugar por donde pasan son molestadas, son insultadas y, por qué no decirlo, son verdaderamente víctimas de estar sufriendo de manera constante un asunto de violencia de manera reiterada en ese sentido? Hoy en día necesitamos transformar esta cultura de la violencia. Porque déjame decirte algo, si bien es cierto que a través de los tratados internacionales, si bien es cierto que a través de constantes mecanismos y tratados que se están dando en favor de las mujeres, esto no ha sido suficiente. Y esto lo podemos observar cómo cada vez sigue creciendo, ya no solo el tema de la violencia física que te acabo de hacer referencia, aumenta de manera alarmante el caso de los feminicidios. En el Estado de México, para ser preciso, sigue creciendo de manera constante el tema del feminicidio. No se diga Ecatepec, no se diga Nezahualcóyotl, no se diga los municipios de Chimalhuacán u otros más en ese sentido. En varios de los estados y más en la zona norte, pegados a Chihuahua, Baja California, en algunos municipios como lo que sería Tijuana, ¿cómo observamos cómo el tema de la violencia, el tema del feminicidio es de manera constante y reiterada? A pesar de que este ya es un delito de manera constante que se tiene y que ya está tipificado en varios códigos penales en los distintos estados, este es un problema que sigue creciendo. Pero además déjame decirte otro detalle importante. Ahora que estamos aquí a este nivel estudiantil, no sabes cómo ha crecido también el tema de la violencia de las mujeres en el noviazgo. Este noviazgo que se da de manera constante entre los chicos. Violencia en el noviazgo, imagínate. Una violencia reiterada en donde por motivo de celos, por motivo de control, por motivo incluso hasta de querer dirigir las decisiones de las chicas, sus parejas tienden a ser amedrentadores, victimarios, en este caso para con ellas. Ante todo este escenario, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro? Celebramos el Día Internacional de las Mujeres en contra de la violencia, pero deberíamos no celebrarlo, más bien dicho. Esta festividad no debería estar celebrando. ¿Por qué razón? Porque debería de suceder que muchas mujeres deberían de estar fuera totalmente del tema de la violencia que viven todos los días. Ahora bien, aquí hay un punto importante y determinante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir acabando con esta violencia que constantemente está presente dentro y fuera de la vida de las mujeres? Muy bien, el primer punto, y eso es fundamental, y lo tenemos que entender, es que tanto en la escuela como en el hogar necesitamos infundir valores que impulsen y fortalezcan la dignidad de cada una de las mujeres. Es decir, que tanto de la familia como de la escuela se puede ir formando a cada mujer, a cada alumna, no importando que esté en primaria, en secundaria, en preparatoria, ni se diga en la universidad, a que valoren su persona, a que valoren su dignidad en ese sentido. ¿Y esto quiénes lo pueden lograr de directamente? Dos elementos fundamentales. Uno, los padres de familia. Y aunque parezca increíble, la labor del papá es fundamental para fortalecer el valor de la dignidad de cada una de estas chicas. Está comprobado
que en la medida en que el padre se desvinculó de la formación y de las manifestaciones plenas de afecto del padre para con la hija fue creciendo en un esquema en el cual su dignidad se veía disminuida, y automáticamente cuando tenía o se relacionaba con otro hombre, y más si este hombre era una persona controladora, era mucho más fácil que sucediera una cuestión de violencia totalmente dirigida hacia ella por esta falta total de sus valores, por esta falta total de su valor, de su dignidad en ese sentido. Y otro elemento muy importante es la escuela. Los maestros tenemos una labor fundamental para erradicar la violencia. En la medida en que los maestros pueden ser y se pueden meter todos los días a fortalecer la dignidad de estas personas y de estas chicas, en esa medida verdaderamente van haciéndolas cada vez más fuertes, van haciéndolas cada vez más seguras, van haciéndolas cada vez más claras y más portadoras de su dignidad en ese sentido. Y además, si esto le incorporamos, que a través del estudio, a través de la formación, podemos hacer que cada una de estas chicas evite en la medida de lo posible ser víctima, porque también es otro elemento bien importante que se está dando. Hoy en día muchas de estas chicas se están metiendo en este tipo de relaciones y prefieren ser víctimas a verdaderamente ser portadoras de una dignidad que cambie su destino en ese contexto. Hoy en día podemos observar que existen mujeres con más de 20 años, imagínate, más de 20 años siendo o manteniendo una convivencia de víctima, a veces sin saberlo, a veces con conocimiento, pero lo más trágico, muchas de estas veces aceptándolo en ese sentido. ¿Cuál es otro elemento que tiene que haber? En el momento en que tú, mujer, en que tú, querida dama, en que tú, señorita, en que tú, alumna, observes que estás viviendo una condición de violencia, tienes que hacerlo del conocimiento. La violencia crece en el anonimato y eso es algo que tienes que evitar. En la medida en que tú denuncies y anuncies que puedes estar viviendo un momento de violencia, sea quien sea, puede ser a través de un familiar, puede ser a través incluso muchas veces de tu mismo padre o de tu misma madre, acércate a una persona que sea totalmente tu confianza. Si también el mismo maestro está siendo objeto tuyo para implantarte o impulsar este tema de la violencia, no lo tenemos que permitir. Tenemos que denunciarlo. Tenemos que hacer claro que la violencia no es permitible en ningún caso, en ningún momento. Tienes que impulsar y tienes que denunciarla en ese sentido. Ahora bien, todo este proceso de la violencia siempre tiene que estar de la mano de un proceso de diálogo. Cuando observes que vía algún familiar, algún ser querido o alguna persona con la que constantemente tenga relación te está violentando, tienes que decir basta, tienes que decir no. Es importante que te plantes siempre ante esa persona y le hagas notar que no puede ser objeto, ni eres objeto para que te sigan lastimando. En el Día Internacional, precisamente, de la violencia contra las mujeres, hoy en Alianza de Maestros queremos exhortarte a ti, mujer, a que no permitas ser objeto de violencia. Queremos exhortar a cada uno de los profesores a que impulse verdaderamente este grito de no violencia. Queremos impulsar a cada padre de familia a que tenga claro que no puede ni debe permitir que a sus hijos se les violenten, y tampoco ellos ser motivantes de que violenten a la gente en ese sentido, y menos a sus seres queridos. Yo soy Carlos Aguirre. Una vez más quiero agradecerte que nos hayas acompañado, por haber estado en Alianza por la Paz. Agradecemos a todo el equipo de The Heads Media por el apoyo, por la participación. Felicitamos a este equipo por estar en esta feria, en el 25 aniversario de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología realizada por CONACYT. Y por qué no decirlo una vez más, agradecemos a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, que nos ha permitido poder estar este día tan especial, celebrando el Día Internacional de la Mujer, y sobre todo, una vez más,
entendiendo y entrando que la tecnología es para el servicio de la paz y no para la violencia. Hasta la próxima.